En el marco del décimo aniversario de la creación de los telebachilleratos comunitarios, personal docente y administrativo se manifestaron y exigieron contratos por tiempo indefinido para mejorar sus prestaciones de acuerdo a la nueva Ley Federal del Trabajo. Los docentes marcharon desde el Parque Margarita Maza de Juárez al Congreso local. Sandra Castro Nogueda, maestra de español y vocera del movimiento, habló al respecto de sus demandas. Apelamos a la voluntad política de la gobernadora, apelamos a que el gobierno federal también voltee los ojos al herrero en esta situación. En todo el país hay telebachilleratos comunitarios y en algunos estados pues cada uno por su lado está haciendo su lucha. Aquí en Guerrero nosotros creemos que ya casi 2 años del gobierno de la Cuarta Transformación ya es necesario que la gobernadora voltee a ver a estos telebachilleratos, pero sobre todo a la plantilla docente que estamos en cada una de las comunidades que nos han enviado. Nosotros lo único que pedimos es la certeza laboral, pedimos tener un seguro médico para nosotros y para nuestras familias, ya que día a día nos trasladamos a comunidades apartadas donde estamos prestando el servicio. Los inconformes manifestaron que retomarán las pláticas con el nuevo director del instituto y por eso exigen una mesa de diálogo para plantear nuevamente sus propuestas. RTG Noticias, Felipe Zurita.